¿Has visto muchos de reviews de los Cosporta Pro? ¿Es cierto? Y aún así, ¿quieres más opiniones para comprarte y decidirte a llevarte estos chiquitines? Amigo, amigo, no sé qué estás esperando. La verdad es que estos audífonos es para mí el top of the line de la gama de entrada. Todo lo que revisa aquí el pájaro caripachupas por debajo de los 1,000 pesos o de los $50 encuentra su estandarte o su punto de comparación con los Cosporta Pro. De hecho, fíjate, la ingratitud del pájaro carimarrano. Me la mantengo platicando acerca de este estándar establecido con los Cos y realmente nunca le hemos hecho un videito de agradecimiento. Estas cositas, tú cuando las recibes, o al menos eso me pasó a mí, cuando yo recibí los Cos y que los tenía en mis manos por primera vez, dije, no mames, güey, estas madres, no sé por qué hablan tantas bellezas si se ven realmente raquíticos, se ven de juguete, se ven como que no matan a nadie, no matan ni una mosca. Pero es en el momento en el que te los pones y los empiezas a escuchar, cabrón, que dices, ah, cabrón, no puede ser que yo esté escuchando tantas maravillas de estos equipos o de este equipo tan pequeñito, tan inofensivo, tan retro, incluso hasta tan feo. Hay a quien les puede parecer feo estos audífonos, yo los adoro. Y este video no es tanto para hablar de sus características de audio, que posiblemente lo podemos hacer, pero más que nada es un homenaje a estos maravillosos audífonos. Para audiomarranos, los Cosporta Pro, amigos. Cosporta Pro es muy amigable, aunque son unos audífonos de 60 ohms, se llevan realmente muy bien con lo que le conectes. Vamos a hacer una enchufadita aquí con el LG G7. Ay, Diosito santo de mi vida, cómo sufro con estos temas audiófilos. Vamos a poner la que tú quieras, cabrón. Mira, esta. Voices of Livestream. Una canción entre rockerosa y instrumentalosa y hasta jazzosa. Fantástico, fantástico. Audífonos abiertos. Son over-ears, a huevo que van a ser abiertos. Pero, y aún así, esos bajos, esos graves que se escuchan, poderosísimos. Es que es una inmersión. Es el diablo. Es decir, ¿cómo es posible que con unos audífonos over-ear sobre los oídos, sobre las orejas, perdón, te puedan causar tanta inmersión, güey? Pues esa es la magia de estos audífonos, cabrón. Obviamente hay que ser sinceros, su naturaleza no es audiófila, es para un sonido divertido, para esas melodías poperas de los 80s, porque de allá viene este tremendísimo. Bien, comentábamos que se escucha muy bien con tu dispositivo móvil, en este caso el LG. Pues ahora vamos a cambiar de escenario y lo vamos a utilizar con un Es DAP. un DAP, ¿Por qué? cabrón. Porque estos preciosos también tienen una escala de resolutividad muy buena. Es decir, que donde tú lo enchufes va a mejorar el audio. Y eso acuérdate que no cualquier audífono lo puede hacer. Mira, conectamos al 3.5. Este es el módulo THX del X7. Híjole, es una auténtica maravilla. Ya está ahí todo. Enchufas. Ahora vamos a escuchar una canción más relax. La de ahorita estaba muy punchis punchis. Vámonos a algo que ya sea así realmente instrumentaloso. Para ver qué trabaja, a ver qué tal trabaja los conceptos audiófilos. Ahora vamos a ver, ¿ya le dio play? Ahí empezó ya. Diablos, empezó antes de que me los pusiera. No. Desde aquí ya me estoy chorreando, cabrón. A ver.
Regrésale. Oh. Ti 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 ti. Vamos a ver si estoy marraneando con la alta ganancia. ¿Dónde lo dejé, mi amor? Alta ganancia, sí, ahí está. Alta ganancia. Sí, ya estamos en alta ganancia. Ok, es lo que queremos. Ahí, con ese nivel, estamos escuchando como si estuviéramos con el LG. Pero si le pongo aquí alta ganancia, es cuando ya saca todo su punch el X7 y... Güey, mira, hasta dónde le llevo el volumen, hasta ahí aguanto, hasta ahí aguanto. Hermosísimo. Fabuloso. Claro. ¿Quieres a lo mejor algo negativo de los audifonitos estos? Digo, ya se me hace mucho. Se me hace mucho, muy exigente que estés pidiendo que todo sea perfecto en este rango de precios. Pero bueno, si quieres un aspecto negativo de los COS, es que le falla mucho en los agudos. A mi percepción personal, yo creo que eso es lo más flojito, pero te estoy hablando de una cosa. Pues tampoco tan exagerada, es como lo hemos comentado. Donde brilla más es en los medios. Los medios es lo que te genera esa sensación, esa inmersión de la que te hablé ahorita. Y precisamente esas extensiones entre medios y graves es lo que lo hace ideal para los videojuegos. Hablando de ese tema que se está poniendo ahorita de moda, como unos audífonos de estudio, que aclaro, estos no son audífonos de estudio, pero como unos audífonos dedicados al tema audiófilo te pueden ayudar en esa parte de los videojuegos. Estos COS, a pesar de su naturaleza abierta, te van a trabajar de una manera fantástica. Precios, precios. Hemos visto, o por lo menos yo he visto, que siempre fluctúan entre los 600, exactamente, yo los he visto en $600 y hasta los 1200. Existen unas versiones con manos libres, incluso creo que hay una versión con Bluetooth, pero esta es la clásica, la reina de todas. Hay otra versión que te puedo recomendar, que muchos también recomiendan, son los COS Porta Pro, pero los que son así unas capsulitas que van así en el oído. Esos aquí no tengo ahorita el... Fíjate que deberíamos de adquirirlos también para reseñarlos. Están bien baratos, cuestan $300. Pero la magia de esos audífonos es que, como lo comentaba Pablo Guerrero en su video, es exactamente el mismo driver. Es el mismo driver, nada más que van empotrados sobre la oreja. Mi amor, sírvase esto como el homenaje que aquí en Audio Marranos nos faltaba todavía hacerte. Los fantásticos y maravillosos COS Porta Pro, cabrón. Deliciosos.